La toponimia es una ánfora invertida que significa, tiene dos significados. Uno, el lugar donde corren los vientos suaves, y el otro, el lugar donde están los de las narices aguzadas o afiladas. ¿Sí? Mm. Son las dos, los significados que tiene o que se interpreta. Aquí fue habitado originalmente por los tlahuicas, y fue conquistado obviamente por los españoles en 1525. Y bueno, pues ofreció el pueblo una gran resistencia para defenderse del ataque invasor. Sin embargo, pues sucumbe el pueblo de una manera pues heroica, diríamos, donde se cuenta que en la barranca de las ánimas corría el agua, pero teñida de sangre por lo cruel y sangriento que fue la batalla, ¿no? Y la resistencia que dieron los lugareños. Y bueno, incluso hay una calle, en Yecapix se llama la calle La Defensa, recordando precisamente ese hecho de la defensa de nuestro pueblo. Yecapix está franqueado principalmente por barrancas profundas, que era su principal fortaleza, su principal defensa, y que lo mantenía de algún modo, no aislado, pero sí controlando a que no llegara fácilmente gente enemiga a querer entrar al pueblo y bueno, de algún modo dominarlo. Posteriormente, bueno, ya con la llegada de los franciscanos primeramente aquí y los agustinos, por orden de Hernán Cortés se construye aquí el exconvento, ya dirigido por los agustinos, por Fray Juan de Ávila, y es en 1535 cuando se inicia la construcción, y aproximadamente son 10 años en lo que se lleva de tiempo para construir esta magnífica monumento que está declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad y que forma uno de los 11 conventos de la ruta del volcán. Como ustedes saben, este tipo de construcciones tiene algunos elementos muy peculiares, como es el caso, Yecapixtla es uno de los, diríamos, de los municipios que su iglesia, que su atrio, conserva las cuatro capillas posas, que es uno de los elementos de estos monasterios. La capilla abierta, que todavía por aquí la podemos ver, está tapada actualmente. La cruz atrial, que está aquí también. Y bueno, tiene su huerto, un huerto también grande, de más de una hectárea, donde suponemos que los frailes pudiesen haber tenido cultivo de plantas para su mantenimiento, ¿no? Uno de los elementos más importantes de acá que presumimos, desde luego, y que la gente admira es el rosetón gótico. Y bueno, tiene una expresión también, como una, en sí todo el conjunto monacal tiene una expresión como de una fortaleza, de un castillo. Y es una de las mejores construidas y una de las mejor conservadas en el estado de Morelos. Y una de las más importantes en cuanto a su magnitud y en cuanto a su riqueza de decoración. Yecapixtla ofrece dos atractivos importantes. La cuestión gastronómica por su rica cecina. Pásale la mitad, pásale. Pásale, reina, llévese la prueba, ahora. Aquí la tradición de la cecina es desde mis abuelos. Y la tradición es familiar, de aquí de Yecapixtla. Entonces aquí nosotros iniciamos la cecina desde 1986 hasta el año actual. Esta carne es carne de aquí de nuestro país, mexicana. Aquí todo ese ganado viene desde Veracruz y aquí sacrifica. En el raso municipal de aquí de Yecapixtla. De la pierna se divide en cuatro piezas, que es la bola, el aguayón, la contra y el centro. Y nosotros ya seleccionamos las piezas, cuáles son las que se van a pasajear para la cecina. El sopilote es la parte de la res, donde va pegado el filete, es el mentado roast beef. Ahí sale el sopilote. Esa es la parte donde va el roast beef. Es el lomo, donde va pegado también el filete, la rachera, y de aquí saca el sopilote. Y nosotros damos un corte diferente.
y es a pura mano, es el arte de la encina. Eso es lo máximo que puede ver. Este es el sopilote, que lo acompaña con seis huesitos, seis huesos, un rallado diferente. Es la carne más fina que puede ver. ¿Qué es? Un sabor diferente. Así es, pura manteca natural. Y esa es la racherita, donde van pegado, donde va pegado el filete, esta parte. Lo que es la pulpa, y ya de ahí de la pulpa se deselecciona lo que es todo el descarne. Y ya de ahí se saca todo el descarne, el retazo para borearlo, y entonces ya se mentadas correitas. Ahí es donde sale todo lo que es de la pieza, de la cañada, del colgadero y la bola y el aguayón. Se dora la sal para quemarle todo el yodo y entonces darle un sabor diferente para que sepa la encina un sabor rústico, lo que es el sabor. La mayor parte casi no dora la sal, pero nosotros tenemos la tradición de los abuelitos, que nosotros damos la sal para que tenga un sabor diferente la carne. Esa parte de donde se cuelga la carne es donde cuando se tiende la carne en la cama está caliente, entonces hay que dejarla para que se enfríe, porque si se mete luego en taras o en chiquihuite, guardada suda y se descompone. Hay que dejarla por decir media hora para que la carne se ore y esté fría, y se mete en chiquito en tara para que la carne sude y agarre su color, lo que es cafecito, canelita la carne. Y para hacerle un proceso en la tara, ponerle su mantequita para que tenga un sabor diferente. ¿Manteca? Manteca de cerdo, natural, nada de aceite, pura manteca, manteca natural. Convento, que bueno, actualmente es administrado por la diócesis de Cuernavaca, que está un cura, un párroco al frente de ella. Uno de los también de las cosas más ricas de aquí del interior del exconvento es la fuente bautismal, que se ve que tiene características y rasgos de una expresión indígena y que es muy interesante observarla, ¿no? También en la decoración del sotocoro, es decir, que está aquí también en la entrada, precisamente donde está colocada la pila bautismal, tiene una rica ornamentación de como de frescos, de decorativos, de una manera muy minuciosa. Y desde luego el barandal que está en el coro, que es todo de hecho de cantera con flor de lis perfectamente labrada, y que realmente es uno de los elementos también importantes y ricos de la arquitectura de aquí, de este convento. Otro elemento sin duda es el púlpito, que está tan ricamente tallado, decorado de una manera que parecen bordados los que tiene, y que también es uno de los elementos atractivos e interesantes para el visitante.
aunque vemos una fachada de piedra y labrados en piedra, también todo estaba revestido con su piel. Cuando vemos incluso los labrados de la entrada, si los vemos cuidadosamente, tienen restos de una capita blanca con color. Pero al interior, bueno, esto se revela y se confirma. Lo vemos en el templo y lo vemos en cada rinconcito del conjunto conventual aquí en el claustro. Esta parte que se llama portal de peregrinos, o el portal que era la entrada al claustro, que generalmente estaba cerrada, fue parte de una transformación desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, incluso en el XX, porque ahorita lo que ven, que ya está restaurado, bueno, pues aquí le seguían metiendo manos y haciendo arreglos. Entonces, de alguna manera podemos observar en este camino que es el original o el antiguo para acceder al claustro, que desafortunadamente siempre está cerrado, pero sí podemos acercarnos a esta entrada, a este lugar espectacular. Vemos esta pintura que sí es del 16 y que incluso está recortada en aquella puerta, que eso quiere decir que en una etapa posterior se abrió esa puerta, y de este lado observamos incluso las imágenes rotas de estos mártires. ¿Cómo sabemos que son mártires, no? Siempre que lean sobre Yecapixtla, van a ver lo que les van a decir, están los mártires y por el otro lado están, ahora sí que está San Francisco y San Agustín. Pero estos mártires todos tienen una palma y esa se llama la palma del martirio. Entonces, siempre que veamos imágenes con esta palma, ya sea de hombres o de mujeres, fueron frailes martirizados. En cada uno de ellos, además, están acompañados con otras cosas. Y entonces, por ejemplo, uno tiene un cuchillo, un clavado en su cuello, quiere decir que es la manera en la que lo martirizaron y murió. Entonces, siempre se representan los santos y los mártires con el martirio que sufrieron al morir, ¿no? Entonces, siempre que vemos las imágenes, así los identificamos. Entonces, en este caso, cada uno tiene su historia arriba, pero la imagen como más trascendente en términos como de iconografía de lo que es el siglo XVI en México, es lo que vemos al fondo. Es la imagen de Jesús cargando ya su cruz, pero del lado izquierdo vemos apóstoles o santos, que son todos los que tienen como esta aureola. Entonces, del lado izquierdo, y si se fijan, ninguno tiene cara de mexicano, ¿no? Todos son realmente como más europeos o más de esta visión occidental. Y del lado derecho son personas que no tienen esta aureola, es decir, son personas. No son santos, no son apóstoles, no estamos hablando de ninguno de estos seres religiosos, y muy probablemente son los encomenderos. Los agustinos, en su parte conceptual, que no era muy concordante o no tenía mucho que ver con la parte de lo que realmente hacían, porque una cosa es lo que pensaban y otra cosa es lo que hacían. Y su pensamiento era esta comunión entre los seres y cómo se podían acercar al paraíso, no importa que fueran españoles, no importa que fueran mexicanos, que no se llamaban mexicanos en su momento, pero que fueran indios, ellos todos los iba a cobijar Dios y Jesús. Entonces, esta manifestación de esta pintura es una muestra del concepto que manejaban los agustinos, que de alguna manera es bastante democrático y abierto este concepto de que Jesús recibe a todos, no importa de dónde sean. Llegaban a los pueblos, esclavizaban a la gente, abusaban de las personas, pero en términos conceptuales sí manifiestan en su mural lo que pensaban, ¿no? Y este es una extraordinaria muestra de este siglo XVI donde traen la pureza de su pensamiento. Entonces, aquí tenemos encomenderos, incluso hay unos que tienen corte de pelo y rasgos más de esta parte del mundo. Hay españoles con gente más de este lado. Y lo podemos observar esto gracias a un proyecto de restauración que hizo la Escuela Nacional de Conservación, encabezada, pues la verdad es que por nuestro gran profesor de restauración, que es el profesor Jaime Cama. Él trajo un grupo de estudiantes y estuvieron durante mucho tiempo restaurando aquí. Fue muy arduo porque estaba muy abandonado, pero bueno, gracias a eso podemos observar lo que es esta pintura del siglo XVI, restaurada. Recientemente hizo unas mejoras importantes en el huerto, se crearon ahí andadores, se curó los árboles dañados
y actualmente se puede también ahí visitar. No, todavía no está abierto al público, pero la idea es de que se abra al público. Están ya en muchas mejores condiciones para que la gente pueda disfrutar de este lugar. Yo creo que en breve se podrá abrir, y desde luego invitaríamos a la gente que próximamente pase a disfrutar este espacio que es amplio, que es bonito, que también se respira un aire tranquilo y espiritual, ¿no? No somos muy, muy, muy ricos en producción artesanal. Sin embargo, a veces viendo la necesidad de una manera de atraer recursos hacia la familia, muchas personas han incursionado en elaborar artesanías, como es con la hoja del maíz, el totomostle, que se llama, hacer diferentes figuritas. Hacemos todo lo de, hay flores, diferentes muñecas, chinelos, lapiceros, y pues todo lo que se puede hacer, distintivos también, de ramos de novia, también se pueden hacer, tocados, o sea, ahora sí que hay diferentes cosas que se pueden hacer. Estuve en un grupo de mujeres y ahí pues nos dieron cursos y particulares y nos apoyaban también con cursos y ahí aprendimos. Y ya estando el petalito, se mete en una bolsita de nylon que ahorita no traje. Ajá, y con eso se le hacen estos chinitos que tiene. Y ya de que están todos ahí, ya se va formando la flor y alrededor, y ya se da el terminado. A ver, ¿de qué le vamos a dar, mi jefe, esto? Pitaya, leche, queso, limón, mamey, maracuyá, vainilla con leche, limoncito con chile y chamoy. Hay para la chupideza, para la cruda, para el desvelo, para enamorar. Ándale, pruébela. Ándale, está más sabrosa que el chicle. En primer lugar, yo lo traigo de nacencia. Mi abuelito, que en paz descanse su almita, era nevero de por sí. Y resulta de que me caso con este señor que vivo hoy, que es mi esposo, y pues igual también nevero. Entonces la tradicional lo traigo, como quien dice, lo traigo de nacencia, ya el negocio de ser nevera, pues, afortunadamente por obra de Dios y de ustedes. La de leche la vimos bien cocidita, pues, bien con harta canelita y todos los ingredientes que lleva, y le preparamos pues el mamey, la maracuyá también, toda la nieve es de leche natural, de vaca, o sea, no es de polvo, es de vaca. Y le agregamos ahí pues el mamey, la maracuyá, la pitaya, cuando es de chocolate, de Nescafé, también tenemos luego también de tamarindo con chile. O sea, las preparamos en casa, o sea, no las compramos en la nevería, en casa las preparamos y pues ya las traemos aquí tradicionalmente con el turismo, que pues es lo que le agrada mucho al turismo, ¿verdad? Las novedades de la nieve, ¿verdad? Mi abuelito solamente trabajaba la de melón, leche y limón. Y mi esposo trabaja pues pitaya, leche, limón, mamey, maracuyá, chocolate, tamarindo, guanábana, de muchos sabores sabe hacer, y pues afortunadamente pues al turismo le agrada mucho los sabores que yo traigo. Sí, pues como usted verá también aquí poniéndole sus obleitas, su barquillito, su popote, su cucharita, su servilletita, y atendiendo de la mejor manera que podemos, servidoras, al turismo. Este oficio de los guaraches los aprendimos a través de la enseñanza que me dio mi padre. O sea, ya es tradición desde mis abuelos, fueron guaracheros. Esto lo hemos venido trabajando todo tiempo, de ya muchos años. Hemos sacado varios modelos que hemos mejorado, pero pues es el tradicional, el de tres vueltas, el guarache que le nombramos de palma, el guarache aceitado. Y estos que se hace el guarache natural, sí, es lo que hemos trabajado. Para hacer un par de guaraches, pues, se lleva unas 3 horas más o menos. Porque hay que desde que cortar el hule, cortar la suela,
luego rajarla y luego llevarlo a la máquina para coserlo, lo que lo cose uno, y luego empezar a montarlo. Ya lo teje uno y esperar a que seque. Me dedico a lo que es trabajos en talabartería, trabajos en cuero, en la piel. Pues principalmente hacer llaveros, hacer cinturones, monederos, carteras, fundas para celular, para navajas. Tenemos para los tequileros, lo que son los forros. Este que pues, lo utilizamos para transportar las bebidas, como puede ser un refresco, ¿no? un refrescante. Yo aprendí de un cebeta, el cebeta de Tetela, ahí estudié y tomé un taller de talabartería. Ahí me enseñaron lo que era, cómo trazar los cortes, cómo hacer mis cortes, cómo hacer mis moldes, cómo tallar la piel, cómo amansarla, porque hay que amansarla, hay que trazarla y hay que perforar, hacer las perforaciones, hay sacabocados. Este es un sacabocado que ya ahora lo utilizaba yo, antes era puro de golpe. Tenemos como este es un compás, con este marco yo mis puntadas, mis márgenes, que vayan a la misma distancia, ¿no? Tenemos esta tablita que es para amansar la piel o para darle una rigidez o una textura más fina a la piel. Tenemos este tipo de piel que son naturales, tenemos pieles que ya vienen en color, colores oscuros, hay blancos, hay cafeces, hay pues de varios tipos, ¿no? Esta es una mordaza, esto nos sirve mucho, como por ejemplo ahorita tenemos presionada esta piel, a la hora de nosotros ir cosiendo, bueno, nos facilita que tenemos las manos libres y con esto se está presionando. Entonces esta pues nos va a servir mucho. Tenemos aquí una parte que es un lubricante, sí, es cera, se utiliza para que la punza penetre mejor en la piel.